primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene. Restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaban. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró sellado y abro el misterio, sé tu fe, apuesto.
era como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vivir eterna. Los que adoran a Dios me adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Thank you.
como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que lo escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo de este día de hoy, agradeciendo a Dios por darnos el aliento de vida. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Una vez más te damos por esta grande oportunidad que tú nos estás dando, Señor. Muchas gracias. Ese privilegio tú nos das, no lo tiene el mundo, Padre. Cuando vino Daniel en la escena, tú le dijiste, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y luego, ¿qué pasó 4000 años cuando Juan vino en la escena? Cuando Jesús vino en la escena y sus discípulos, Juan vio en visión. Y cuando Juan también quería anotar lo que estaba mirando en Apocalipsis 10:4, dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Apocalipsis 10:7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Oh Padre amado, Apocalipsis 10:8-11 en la escena para nosotros, gente con percepción profética que estará mirando estas cosas, Señor. Los primeros 4000 años tú obraste con los santos profetas. Ahí estaba desde Adán, estaba Enoch, Moisés, Abraham, Isaac, José. Pero en estos 2000 últimos años tú obraste a través de las unciones, porque venía una guerra bien grande, oh Padre amado. Por eso es que los sabios y entendidos no lo pudieron comprender. Y tú enviaste unciones. Ahí estaba el león de la tribu de Judá, estaba el buey, estaba la cara de hombre, estaba el águila. Y la razón por la que tú enviaste en este último tiempo la unción del águila era porque esta es la más grande batalla jamás peleada sucediendo ahora mismo, oh Padre, siendo la mente el trono del diablo y el corazón, el trono de Dios. Muchas gracias por ese conocimiento, Padre amado. En esta tarde nuevamente queremos unirnos para continuar con la lectura de los mensajes gloriosos que tú enviaste desde la gloria mismo, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada persona, a cada hermano, hermana que estará lecturando para poder entrar en la unción del escritor, porque el escritor... Varones en su momento hicieron gran esfuerzo por transcribir, por poner una coma donde tenía que ser, poner un punto y coma, 2 puntos, la tilde, signos de admiración, signos de interrogación. Ellos querían expresar lo que estaban anotando, lo que estaban mirando. Entonces nosotros queremos cumplir todo lo que está allí,
caso contrario no podemos entender, ni siquiera podremos entrar en la escena del escritor. Pero si logramos hacerlo, entraremos a la unción mismo del autor que eres tú, oh Padre. Tú a través del profeta Elías que estabas enviando el mensaje glorioso en este último tiempo, Padre amado, muchas gracias. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la escena, Señor, y esa es tu palabra. Tú estás aquí en este momento, Padre, muchas gracias. Glorifica tu nombre, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje. Fe. Mensaje predicado en Charlotte, North Carolina, Estados Unidos, el día 27 de abril del año 1956. Iniciamos con este nuevo compañerismo. Hermana Reina, por favor, a partir de los párrafos. Perdón, voy a iniciar desde los párrafos 68 al 73. Párrafo 68 dice: yo solo amo ese cántico, solo creer. ¿Cuántos lo saben? Mi amigo Paul River, el predicador bautista. No dije que él era bautista, él es como mi estilo, supongo un poco calvinista. ¿Alguna vez usted oyó sus últimas palabras cuando estaba muriendo en California? Él y Lucas se mantuvieron juntos como mi muchacho y yo nos mantenemos juntos, su hermano. Lucas murió recientemente. Paul salió de allí. Él se enredó todo con un montón de religiones formales y cosas. Él era un predicador del Evangelio. Él estaba muriendo y yaciendo en el hospital y dijo, ¿dónde está Lucas? Primero el Instituto Bíblico Moody enviaron el pequeño cuarteto allá para que cantaran para él. Y ellos habían bajado todas las cortinas y las ventanas y cosas. Y él dijo, ¿quién está muriendo? ¿Ustedes o yo? Él dijo, levanten las cortinas y cántenme canciones alegres del Evangelio. Él tenía cierto sentido del humor. Ellos comenzaron a cantar allá en la cruz donde murió mi Salvador. Él dijo, eso suena mejor. Dijo, ¿dónde está Lucas? Lucas no podía soportar ver morir a su hermano. Él estaba en la otra habitación. Dijo, díganle que venga aquí. Vino, tomó la mano de Lucas. Lo miró y dijo, Lucas, medita en esto. En los próximos 5 minutos a partir de ahora estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido de su justicia. Apretó la mano de su hermano y se fue a encontrarse con Dios. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes, que al partir tras de sí dejan sus huellas sobre las arenas del tiempo. Huellas por las que quizás otro navegue por el solemne océano de la vida. Un hermano náufrago desolado, al verlas vuelve a recobrar la esperanza. Párrafo 69. Eso es correcto. Oh, estoy tan feliz en esta noche. Las almas llegaron a Cristo. Ahora tendremos una pequeña línea de oración. Los muchachos repartieron las tarjetas de oración. ¿Se repartieron las tarjetas de oración? Sí, muy bien. Oh, sí, se repartieron 100 anoche. ¿Cuáles fueron? ¿Qué letras fueron? L, S. Muy bien, yo creo que llamamos. ¿Cuál llamamos? Anoche fue desde el 1. No, es cierto. Llamamos desde la número 1. Vamos a otra parte y llamemos desde allí en esta noche. Llamemos desde la número 50. ¿Quién tiene la número 50? Levante su mano. Tarjeta número 50 es aquel hombre. Póngase de pie por aquí, señor. Llamemos al 51. ¿Quién tiene la tarjeta 51? Muy bien. ¿Quién tiene la 52? ¿La tiene usted, señora? Tarjeta número 53. ¿Puede levantar su mano? 53, 54, muy bien, 54, usted señor, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Billy, busca algunos sugieres y que vengan para acá. Ustedes pueden mantener la fila recta, ¿pueden? Geneo, ¿estás en la grabación? Hermano Wood, ¿podría venir y darnos
¿Colaborarnos alguno de ustedes? Muy bien. Párrafo 70. Ahora, mientras están haciendo la fila, permítanme buscar, permítanme hablar con ustedes por un momento. Ahora, ustedes que van a estar por los siguientes 15 o 20 minutos, quiero que hagan esto ahora para que no perturben. Miren, cada uno de ustedes es un alma y cuando entre en contacto con el espíritu, déjenme preguntarle algo para darles una carta que me dieron a mí. Yo la abrí. Y tal vez la mujer esté aquí mismo. Si está, quiero que ella levante su mano. ¿Hay algún lugar llamado la Gran Montaña o Montañas Reyes o alguna clase de lugar similar? ¿Qué es Montañas Reyes? De ahí es de donde es ella. Yo solo recibí la carta. Ella estaba en vino a la reunión. Él vino a la reunión allá en Spindle. Ella me escribió una carta. Ella dijo, Reverendo Branham, yo leí su libro. Y dijo, ¿qué es? Yo leí su libro. Y dijo, yo estaba tan asombrada que dije, voy a escribirle una carta al hermano Branham y haré que ore por una telita sin supiera dónde va a estar. Dijo, yo solo se la enviaré a Jeffersonville y haré que él la envíe. Porque ella estaba paralítica y tenía cáncer en los intestinos. Ella dijo, yo acabo de leerlo. Párrafo 71. Yo creo que su esposo había sido ministro o algo y dijo, y yo creo que ella había sido maestra o maestra de la escuela dominical o algo así. Ella estaba recostada hacia atrás y pensando, ahora solo se lo enviaré al hermano Branham y que él me lo envía ungida para ponerme sobre mí. Dijo, creo que el hombre está diciendo la verdad. Y dije, el teléfono sonó y yo lo agarré. Dijo, una amiga mía me llamó y dijo, ¿quieres ir a la iglesia esta noche? Ella dijo, no, querida, no quiero ir. Estoy demasiado cansada y agotada. Dijo, estoy toda paralítica y demás. Dijo, bueno, yo solo pensé que allá arriba en Spandil ellos tienen una reunión. Dijo, el hermano Branham estará predicando allá. Ella dijo, ¿qué? Dijo que su corazón comenzó. Dijo, acabo de leer su libro. Dijo, ven a buscarme. Y la hicieron pasar. Y ella dijo que yo estaba en el servicio. Y dije, solo se sentó en algún lugar en el frente. Y dijo, todo de repente. Ahora, yo no sé de esto. Ese es su testimonio. Yo no he puesto las cintas. Tal vez usted lo sabe. Génese, si tienes las cintas, me olvidé cuál era el nombre de la mujer. Yo tengo la carta. La puedo traer mañana por la noche si ella no está aquí ahora mismo. Párrafo 72. Y dijo que ella estaba sentada allí. Y ella dijo que comenzó a ver la forma en que el Espíritu Santo se estaba moviendo exactamente como dice la Biblia y como dijo mi libro decía que había sucedido. Y entonces ella dijo, Señor, eso es la verdad. Fue de esa manera que lo leí en la Biblia. Y de esa manera lo leí en el libro y aquí está delante de mí. Ella dijo, Dios, yo creo. Ella dice que apenas eso salió de su boca, yo me volteé y la miré. Creo que le dije quién era o algo así. Le declaré lo que había acontecido con ella y el tiempo que había estado paralítica. Y todo al respecto. Y dijo, ahora señora, así dice el Señor, levántese, deje sus muletas allí y vaya a casa. Usted está sana. Y ella dijo, hermano Branham, siquiera he tenido un síntoma de cáncer o algo así. Dijo, estoy perfectamente normal y sana. ¿Está la señora en la reunión? ¿Podría levantar la mano si está aquí hoy? Ella me envió un pañuelo para algún amigo de ella que está lejos y que tenía alguna enfermedad o algo porque ella quiere que se ore. Párrafo 73, por último. Muy bien, ¿cuántos tenemos aquí abajo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde está? Era el 50, del 50 al 60. Muy bien, tienen el 61, 62, 63, 64, 65. Tal vez podemos recibir más. Me desagrada detenerme justo cuando están entrando en la oración y unción entra. Me salgo de ella. No importa cuántos a lo que se pare, es para tener una idea a cuántos puedo llegar. Usted puede observar, hermano predicador, si logro pasar a estos, entonces él se lo haré saber y luego usted lo entrega. Muy bien. Quiero mirar a la audiencia aquí. Cada uno de ustedes, mírenme, somos totalmente desconocidos los unos a los otros, ¿cierto? ¿Están ustedes en la línea de oración?
Si están levanten sus manos. Todos los que están aquí son desconocidos para mí. Yo soy un desconocido. Muy bien. ¿Cuántos de aquí adentro no tienen tarjeta de oración y quieren que el Señor Jesús les sane en esta noche? Levanten sus manos hacia Él en donde quiera que estén. Muy bien. Ahora tengan fe. Solo crean. Eso es todo lo que tienen que hacer. Tener fe. Ahora miren para acá. Amén, mis hermanos y hermanas. A continuación, hermana Reina, los párrafos 74 al 79. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, fe. Párrafo 74. Ahora en la Biblia. Por amor a aquellos que estaban aquí por primera vez. En la Biblia, Jesucristo nunca afirmó ser un sanador. ¿Cuántos saben eso? Digan, amén. Él dijo, no soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. ¿Es correcto? Él pasó por en medio de los paralíticos, afligidos, los ciegos. No los sanó. Salió y sanó a un hombre recostado sobre un catre, porque el Padre se lo había mostrado. Él así lo dijo. Él sabía que aquel hombre estaba allá, en el capítulo 19 de San Juan, o en el versículo 19 del capítulo 5. Él dijo, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada hasta que el Padre se lo muestre primero. ¿Cuántos han leído eso? Veamos las manos. Ahora, eso es suficiente escritura para probarlo, ¿ven? Jesucristo, el Hijo de Dios, no podía mentir. Si lo hacía, no era el Hijo de Dios. Entonces, él dijo, no hago nada hasta que el Padre primero me lo muestre por visión qué hacer. De cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada hasta que el Padre ve al Padre hacer. ¿Es verdad? Entonces, él nunca hizo un milagro hasta que el Padre se lo mostrara primero por visión. Párrafo 75. Y la mujer tocó su vestidura en una ocasión. ¿Se sanó? Él dijo, yo nunca he hecho eso. Ella tocó su vestidura y corrió hacia la multitud. Se sentó, se levantó donde sea que estaba. Él dijo, ¿quién me ha tocado? Ella dijo, no fui. Yo no fui. Nadie. Todo el mundo dijo, no fui yo. Él dijo, alguien me ha tocado ahora. Virtud salió. Pedro dijo, toda la multitud está tocando. Pues dices, ¿quién me ha tocado? Él dijo, pero me debilité. Y él miró por todos lados hasta que halló a la mujer. Y él dijo, ella tenía un flujo de sangre. Él dijo, tu fe te ha sanado. ¿Es correcto? ¿No? Tu fe te ha salvado. Bueno, la misma palabra salvado es sanado, siempre en la Biblia. La palabra griega soso, ¿es correcto? Soso, física o espiritualmente, la misma palabra. Tu fe te ha salvado. ¿Ven? Tocó los ojos de algunos hombres ciegos mientras los seguían. Señor, ten misericordia de nosotros. Él no tenía ninguna visión. Él solo siguió, entró a la casa y ellos se allegaron a él. Señor, ten misericordia. Párrafo 76. Él le tocó sus ojos y dijo, sea de acuerdo a tu fe. Sin visión, ¿ven? Solo a medida que el Padre le mostraba. Muy bien. Ahora, si Jesús se levantara aquí en esta noche, yo afirmo que Él es el mismo. Él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, ¿correcto? Mayores. La palabra en realidad no es para nuestra traducción. No mayores, sino más.
Uno no podría ser mayores en calidad. Él sanó al enfermo, resucitó al muerto, detuvo la naturaleza, hizo todo, ¿ven? Uno no podría hacer nada más sino en cantidad. Haréis mayores que estas, porque yo voy al Padre. Un poquito y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Fíjese, si Él ha resucitado de entre los muertos, Él tiene que actuar de la misma manera. El mismo Dios, la misma persona, el mismo poder, las mismas visiones, todo exactamente como Él lo hizo la primera vez. Si no fue así, pues entonces sus palabras están erradas. Eso es una afirmación. Párrafo 77. ¿Dónde lo hallaría usted hoy en el mundo? Mas Cristo está obligado a sus palabras. Él tiene que guardar su palabra. Él la guardó con Abraham. Él tiene que guardarla con la simiente de Abraham. Él tiene que hacerlo. Él tiene que presentarla. Entonces, sea lo que sea que usted piense, determina lo que recibe. Él está obligado, por lo menos una vez, de presentársela a usted para que no tenga alguna excusa en aquel día. Párrafo 78. Oh, siento en mi corazón. Espere hasta que Dios en algún momento me envíe a Palestina. Los judíos anhelan esto. Ellos leen el Nuevo Testamento. Aquellos que surgieron de Irán, ellos comenzaron a leerlo. Ellos dijeron, ¿usted quiere decir que el Mesías ha estado aquí? Sí, si él estuvo muerto y resucitó otra vez. Él dijo, veámoslo a él, hacer la señal del profeta y lo creeremos. Me agrada verlos a ellos llamados fuera, como esto aquí miles. Dicen, entonces ahora usted acepta al Mesías y en los mismos terrenos donde el Espíritu Santo se derramó por primera vez, Dios lo derramará una vez sobre los judíos. Entonces los gentiles están acabados. Usted sabe eso. Ellos hollarán los muros de Jerusalén hasta que los gentiles estén consumados. Cuando los judíos reciban el Espíritu Santo y reciban el Evangelio y comiencen, irán de misioneros por el mundo. Ellos lo llevarán a donde los gentiles nunca pensaron en ir, ¿correcto? Ellos solo están esperando. Es tu día de gracia, mientras puedas. Yo estuve a menos de 102 millas. Yo estuve a menos de 102 millas, 164 kilómetros de allí recientemente. Yo iba directo allí con mi boleto y salí de la rampa. Y el Espíritu Santo dijo, todavía no, regrésate y vete a la India. Y así lo hice, ¿ven? Él no me habría dejado ir, porque no es el tiempo, pero algún día Dios me permitirá hacerlo. Yo lo creo. Con todo mi corazón quiero ver eso. Párrafo 79. Ahora voy a pedirles que sean reverentes tanto como sea posible. Usted dice, hermano Branham, ¿de qué está hablando? Usted se está demorando. Lo estoy, exactamente. Estoy esperando que venga el ángel del Señor. Eso es correcto. No conozco a ninguno de ustedes. ¿Y cómo podría yo hacer algo? No puedo. Es Él. Yo no puedo hacerlo, aun cuando Él aparece, a menos que la fe tome control. No soy yo. No puedo ver las visiones a menos que es la fe suya la que toma el control. Seguro, la voluntad de Dios es por un don divino. Lo único que puedo hacer es rendirme completamente al Espíritu Santo.
Entonces Él comienza a hablar. No soy yo. Él usa mi voz, mas no soy yo, es Él. ¿Ven? Eso es exactamente escritural. Muy bien. ¿Es este el hombre? Muy bien. Yo solo estoy esperando que Él venga. Ahora, quiero que todos ustedes solo se mantengan en sus asientos. Sean muy reverentes. Ahora, en este momento, por medio del nombre de Jesucristo, tomo a este grupo de personas bajo mi control para la gloria de Dios, y todo espíritu aquí adentro esté sujeto al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Fe, predicado el día 27 de abril del año 1956. Continúe con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 80 al 85. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Fe, del 27 de abril de 1956, párrafo 80. Ahora, el hombre que está parado delante de mí es un perfecto desconocido para mí. Señor, ¿es eso correcto? ¿Somos dos desconocidos? Nunca me ha visto antes en la vida. Bien, entonces eso es. Usted solo vino. Usted oyó de mí, mas nunca me ha visto. Entonces, solo vino acá, y alguien le entregó una tarjeta de oración anoche, o esta noche, y aquí está usted. Usted fue la primera persona en ser llamada a la plataforma. Correcto. Fue esta noche que se la entregaron. Fue llamado a la plataforma en esta noche. Bien, eso es muy bueno, conseguir una tarjeta de oración la primera noche y luego ser llamado. Entonces debe ser la voluntad de Dios. No lo sé. He conocido a personas que me siguen por meses y meses y nunca consiguen una tarjeta de oración y ser llamados. Solo es la soberana mente que obra de esa manera. 81. Ahora, amable Señor, usted y yo probablemente nacimos mucho a distancia y esta es la primera vez que nos encontramos. Mas el Espíritu Santo de Dios podría decirme cómo Él lo hizo a través de Cristo con la mujer en el pozo. Como cuando Él sabía dónde estaba el pez que tenía la moneda en su boca. Y otras distintas cosas como esas. Como le dijo a Natanael, cuando Natanael lo encontró Felipe y lo trajo a Jesús a su primer ministerio. Natanael fue salvo. Y él fue y halló, o mejor dicho, Felipe fue salvo. Y fue y halló a Natanael. Oh, 15 millas, entre corchetes, 24 kilómetros. O más alrededor de aquella montaña. Y lo trajo de vuelta. Y él dijo, ven y ve a quien hallamos, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y él dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Él dijo, ven y ve. Entonces, cuando él vino, él caminó hacia la línea, entre paréntesis, de la misma manera que usted está parado aquí, al lado de Jesús. Y él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora este hombre era un verdadero judío ortodoxo. Él pertenecía al Sanedrín. Él pertenecía a la iglesia. Él era un devoto total en cuanto a religión. Entonces, ¿cómo podía este hombre, Jesús, saber que él era un cristiano? Entre paréntesis, o un creyente, como lo llamaríamos. Él pudo haber sido un crítico u otra cosa, pero ¿cómo sabía él esto? Y él le dijo, rabino, entre paréntesis, o maestro, ¿cuándo me conocisteis? Y Jesús dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, entre paréntesis, 15 millas de distancia, 24 kilómetros. Te vi cuando estabas debajo del árbol, 82. Los judíos se dieron la vuelta y dijeron, ese es un diablo, ese es un Belcebú. Él es el príncipe de los adivinos. Jesús dijo, yo les perdonaré eso, mas cuando venga el Espíritu Santo y haga lo mismo y ustedes digan eso, nunca le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, porque él predijo que el Espíritu Santo
haría lo mismo que él hizo. Y él es el Espíritu Santo, Cristo, en la forma espiritual. Pero, ¿qué dijo este creyente? Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ahora, si él resucitó de entre los muertos, él está obligado a su palabra, si él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. ¿Es correcto? Y es por eso que estoy llevando a cabo esta conversación con usted. El hombre está parado aquí con los ojos cerrados, mas estoy llevando a cabo una conversación. ¿Por qué? Para contactar su espíritu, exactamente como lo hizo Jesús con la mujer en el pozo y otros lugares y así por el estilo. Correcto. 83. Ahora, si el Señor Jesús me permitiera saber cuál es su problema, ¿creerá usted que es el que está parado aquí y no su hermano? ¿Cree que Jesús le está diciendo eso? ¿Sería esa la actitud suya hacia él? Si lo es, ¿levantaría su mano? Muy bien, Señor, muy bien, así será. Ahora que el Señor conceda eso, ¿creerán el resto de ustedes con todo su corazón? ¿En todas partes? Ahora, alejen toda duda de su corazón. Mientras más dudas saque, mayor es lo que Dios puede obrar con ustedes. Recuerden, no soy yo. Cristo, en la forma del Espíritu Santo, es la que está aquí. Yo creo que Él me hará saber el problema de este hombre, así como Él mismo que le permitió a Cristo saber el problema que estaba en la mujer parada en el pozo. Ahora, el hombre puede ser el juez de eso, y Él sabe qué ocurriría en su vida. De seguro, Él dará a conocer lo que estaba en el futuro, y Él sabrá cómo hacerlo. 84. Ahora, yo creo que Cristo, el Hijo de Dios, que estamos rindiéndonos a su espíritu, y el hombre sabe que algo está sucediendo. Comenzó justo con él allí, porque entre nosotros está parada esa luz, el Espíritu Santo, el pilar de fuego que guió a los hijos de Israel. Él está consciente de eso, Señor. Si eso es cierto, levante su mano. Eso es correcto. El hombre está sufriendo de un nerviosismo excesivo. Él está todo alterado y perturbado con eso. Eso es la verdad. Él está sufriendo de una condición cardíaca. Eso es cierto. Él tiene una ruptura. Eso es cierto. Eso es verdad. Sí, eso es correcto. Levante su mano, Señor. ¿Cree? Ahora, míreme por un momento, Señor. Usted sabe si eso es cierto o no. Eso es la verdad. ¿No es cierto? Recordé, el hombre dice, eso es la verdad. Exactamente. ¿Cree que yo soy siervo de él? Soy solo un hombre, rendido al Espíritu Santo. Párrafo 85. Permítame decirle algo. Veo algo acontecer. El hombre lo veo caer o se cae hacia atrás. Él acaba de sufrir un paro cardíaco. Y ese paro cardíaco viene con un clima caliente. Y ha sido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. A través del invierno, 8, 9, fue el agosto pasado, hacía un clima caliente. Y hace 9 meses que usted tuvo ese paro cardíaco o algo así. Y usted tiene miedo que la muerte va a venir otra vez. Por causa que usted tiene un corazón nervioso. Y hermano, no crea eso. Eso vendrá sobre usted. Rechace creer esa mentira del diablo. Cuando un hombre tiene un paro cardíaco, él es más fuerte que la primera vez. ¿Cree usted con todo su corazón? Entonces vaya regocijándose y alabando a Dios y que su problema se acabe. Ahora, vaya y sea feliz y regocíjese. Digamos, gracias a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Dij. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 86 hasta el 90.
Confirme, hermana Lidia. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje de fe del 27 de abril del año 1956, párrafo 86. Nadie nunca sabrá la vida que saca una persona. Ahora, yo no puedo decir ahora mismo, hay algo con un hombre, lo veo a él recostándose en alguna parte y ellos están haciendo algo con él. Es la única cosa que recuerdo ahora mismo. Es otro mundo. Ahora, quiero que sean muy reverentes. Miren hacia acá. Crean. No me crean a mí. Crean en él. Crean en él. Pídanle a él. Digan, Señor, si esto es verdad. Ustedes lo que están afuera, que no lo llamarán a la línea de oración, digan, Señor, no te estoy pidiendo. Si eso es la verdad, yo creo que es la verdad. Si tan solo me hablaras, eso me hará un tremendo creyente. Solo haz eso una vez. Ahora, la señora aquí, somos desconocidos el uno al otro. Señora, yo nunca la he visto en mi vida, pero Dios la conoce a usted. Yo no, hay un hombre aquí arriba al lado de la mujer, yo no lo conozco. Ahora, señora, espere un momento, yo no la conozco a usted, nunca la he visto, pero uno de estos días vamos a estar parados en la presencia de Jesucristo, cuando Él esté en su cuerpo glorificado y tengamos que dar cuenta. Yo quiero que usted crea y usted sabrá si estas cosas son ciertas o no. Sea usted la juez. Ven, sea la juez. Nunca la he visto y nunca le he conocido. Lo primero que sé es que usted no es de aquí. Usted viene de alguna otra parte. Correcto. Usted viene del sur. Usted viene de por aquí. Es entre paréntesis. Es correcto. De aquí, debajo de Mississippi, abajo, en las tierras del sur. Y usted está alterada con una molestia. Es una intranquilidad mental. Es una operación. Y usted es la esposa de un ministro. Y su esposo tiene la misma cosa. Y lo que originó todo eso y que usted esté así, la razón de eso es su esposo, ¿correcto? Y usted tiene un problema familiar, directo y listo para el divorcio. Y su esposo está endemoniado. Él dejó entrar a Satanás y tomar el control de él, ¿correcto? Ahora cree, ¿es eso cierto? Bien. Regrese por su camino, regocijándose y sea feliz, y que ese espíritu perverso salga y nunca los moleste otra vez. En el nombre de Jesucristo, amén. Tenga fe, no dude. Incredulidad es pecado, pecado imperdonable. Solo crea. Eso es todo lo que Él quiere, que usted haga correcto. 88. Lo veo a él bajar y a los discípulos parados allí. Ellos tenían el poder más, no tenían la fe para usarla. Es tan cierto con este grupo de personas aquí en esta noche. Jesús, 10 días antes, le dio poder para sanar al enfermo y resucitar al muerto. Y aquí tenía un caso de un epiléptico. Y había fallado. No pudieron hacerlo. Este padre corrió y dijo, Señor, traje mi hijo a los discípulos y no pudieron hacer nada por él. Dijo, ¿puedes ayudarlo? Él dijo, yo puedo si tú crees, pero depende de ti creer. Entonces, cuando el demonio se fue del muchacho, los discípulos dijeron, ¿por qué nosotros
pudimos echarlo. Él dijo, por causa de vuestra incredulidad, no la falta de poder. Esta iglesia tiene el poder suficiente en esta noche, justo aquí, en este grupo, de hacer cualquier cosa, mas no tienen la fe suficiente para hacerlo. Ustedes sencillamente no lo harán. 89. Usted tiene la fe suficiente para caminar. Señor, usted tiene suficiente poder si tuviera fe. Usted también tiene poder, señora, la del catre, si creyera, pero eso depende de usted. ¿Ven? La obra culminada. Yo no podría hacer nada. Si Cristo estuviera aquí parado con este traje puesto, Él no podría hacer nada por usted. Él ya lo hizo. Fue concluido en el Calvario. ¿Ven? Él le habría pedido a usted. ¿No crees que ya lo hice? Sí, Señor. Diga entonces de acuerdo a tu fe. Créelo. Procede con eso. Eso es todo lo que Él puede hacer. Él no puede. Si usted es redimido, si algo está en la tienda de empeño y usted lo ha redimido y tiene el recibo de eso, ¿cómo lo puede redimir nuevamente? Ya se pagó por eso. 90. Ahora, esta joven señora parada aquí, supongo que somos desconocidos el uno al otro. Dios en el cielo conoce nuestros corazones, pero yo no la conozco a usted. Hasta donde yo sé, nunca la he visto en mi vida, pero Dios nos conoce a los dos. Él nos conoce a todos nosotros. Ahora, como la mujer en el pozo es el mismo cuadro en esta noche, aquí está una mujer y un hombre. Ahora, Jesús entró y se sentó contra el pozo. La mujer salió para buscar agua. Él comenzó a hablar con ella. Él dijo, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre para ustedes los discípulos pedir a los samaritanos tal cosa. Dijo, bien, si supieras quién te habla, le pedirías de beber y él te daría agua y no tienes que venir a sacarla. Ella dijo, bueno, el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacarla. Y la conversación continuó y siguió. Después de un rato, él halló cuál era su problema. Él dijo, ve y busca a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, eso es correcto, porque cinco has tenido. Ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Ella dijo, sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará estas cosas, todas las cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Esa era la señal del Mesías. Ahora aquí estamos, después de 1900 y algo años más tarde, nuevamente en esta noche. Está parado un hombre y una mujer, fíjense. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Aquí está un hombre y una mujer. La Biblia está aquí. La promesa de Dios, el Espíritu Santo está aquí. Ahora, ¿qué hará él al respecto? Él tiene que guardar su palabra, señora. Él tiene que hacerlo. Y si yo le diré todo de qué tiene usted necesidad, ¿por qué? Usted es una cristiana, su espíritu se siente bienvenido. Y yo sé que usted es una cristiana, todo lo que usted necesita fue pagado en el Calvario. La única cosa que puedo hacer, tal vez siendo un profeta o no me gusta ponerme ese nombre, siendo capaz de ver las visiones, ¿ve? Eso deja demasiado perplejo a la gente. La razón por lo que digo eso,
fe, ellos no lo entienden. Gracias. Usted cree eso. Entonces puede recibir. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Fe, predicado el 27 de abril del año 1956. Para continuar con la lectura, hermana Narcisa, Dios le bendiga en los párrafos 91 al 95. Dios le bendiga, hermana y hermana. Continuamos con el mensaje que predicado el 27 de abril de 1956. Párrafo 91. La primera cosa que veo en la mujer, ella tiene un problema de sinusitis. Eso la está matando. Eso es exactamente correcto. Dolores de cabeza por causa de la sinusitis. La molesta. Y la ve a usted arrodillarse orando. Es en una habitación. Oigo lo que está diciendo. Usted está pidiendo algo digno. Usted le está pidiendo a Dios que le dé un hijo, un bebé. Usted es estéril y le está pidiendo a Dios que le dé un bebé. Eso es correcto. Dios le bendiga. Nunca he visto que él falle ni una sola vez. Una mujer en Chicago, como de 50 y tantos años de edad, vino y pidió un bebé. Ella tuvo un niño fino. Que Dios se lo conceda a usted. A mi parecer, como lo veo yo, es como pantanos o algo. No sé si es en este país. Muchos credos. Es como un árbol de pantanal va pasando. Parece como Arkansas. ¿Estuvo usted alguna vez en Arkansas? Me parece que es Arkansas. Es Arkansas. Es en Jonesboro, Arkansas. El bendito y antiguo tabernáculo de la hora de la Biblia. De allí es usted. Usted está allá y usted está tratando de contactar. Hay alguien más aquí que está tratando de hacer contacto. Es una mujer mayor que está parada. Y ellos son de un estado rodante. Tal vez Missouri. O esa es su madre. Aquí va. Ella se sienta justo allí. Ella tiene endurecimiento en las arterias. Eso es correcto y exactamente la verdad. Amén. Vaya creyendo y que el Dios del cielo le conceda el deseo de su corazón a través del nombre de Jesucristo. Amén, amén. Párrafo 92. Bendito sea el Señor Jesús. Todo es posible para el que cree. ¿Lo creen? Esta dama que está sentada al final del asiento, allá, usted está perturbada con una condición nerviosa. ¿No es cierto? Tiene unos espasmos que la preocupan cuando eso viene a usted. No tenga temor. Ya eso salió de usted. Tenga fe en Dios si puede creer. Usted sabe que la Biblia dice... Todo es posible, ¿no es cierto? Todo es posible. ¿Quiere usted, el que está sentado con problemas de la próstata, sentado aquí arriba, el hombre que está mirando cruzando el balcón, justo aquí arriba, es un hombre mayor, con problemas de la próstata, levantándose por la noche? Señor, ¿cree usted? Levante su mano y parándose aquí mismo arriba. Eso es todo. ¿Cree, señor? El de la camisa blanca sentado. Muy bien. Eso se acabó. Usted está sanado. ¿Tiene una tarjeta de oración? Usted no tiene una tarjeta. No necesita ninguna. Usted está sano, señor. Eso no lo perturbará más. Su fe le ha sanado. Amén. Él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentido de nuestras debilidades. Si usted creyera, no importa donde usted se encuentre, tenga fe. Párrafo 93. Muy bien, señora.
Somos desconocidos el uno al otro. No la conozco. Nunca la he visto en mi vida, pero Dios la conoce a usted. ¿No es cierto? Si Dios hablara, si puedo rendirme a su espíritu, algo acontecerá. No sé qué es. ¿Cree usted que yo soy su siervo? Usted tiene un tipo de nerviosismo distinto. La señora que está allá sentada con el papelito en su mano. Usted también tiene una condición nerviosa, pero la suya es un tipo de nerviosismo por agotamiento. Usted está siendo perturbada mentalmente y parece que usted se pone con un sentido como melancólica y agotada. ¿No es cierto? Correcto. Muchas veces usted se debilita antes de terminar el día del trabajo. Usted tiene que sentarse porque sus fuerzas están agotadas drásticamente. ¿No es cierto? Algunas veces usted se pone débil y camina a la ventana. La veo alar la ventana y caminar y regresarse, y así por el estilo. El sol está brillando de un lado. La hace a usted ponerse melancólica, con un sentir de agotamiento. ¿No es cierto? Si eso es correcto, levante su mano. Correcto. ¿Ven? No estoy leyendo la mente, su mente. Pero, hermana, ya eso se terminó. Su fe lo ha tocado a él. Ahora regrese. Sea verdaderamente feliz. Párrafo 94. A esta señora, Satanás le ha mentido. Veo una sombra oscura viniendo hacia usted, diciendo, vas a perder tu mente. ¿Ven? Volverse loca. Él le dijo eso a usted, ¿correcto? Le sugirió suicidarse y todo lo demás, pero eso no le hizo ni un poquito de bien. Dios la sanó. Eso es correcto. Regrese a casa y esté bien. Tenga fe en Dios, no dude, crea. Lo lamento. ¿Cómo se mueva? Así me tengo que mover con eso. Ustedes saben, esa es la fe de ellos que actúan sobre eso. ¿Ven? Es una. No quise decir dejarles a ustedes, pero es solo que yo simplemente, y si él se mueve, tengo que hablar rápidamente, ¿saben? Porque viene como un gran dibujo desde la audiencia, y tan pronto lo siento que declara algo, entonces tengo que vigilar, ¿ven? Ver hacia dónde va para saber qué. Allá va otra vez. Párrafo 95. La señora con los lentes puestos. Aquí está ella parada delante de mí. Allí está ella. Amén. Virus. ¿No es cierto? Hermana, justo allí. Tiene un virus. ¿No es cierto? Ellos ni siquiera saben cómo se llama. Eso es solo una excusa que el doctor le da a usted. Eso es todo. Pero eso no le hace ningún bien a usted. Ya se terminó. Puede seguir adelante y estar bien. Su fe la ha sanado. Hay mucha fe allá en la esquina. ¿Qué pasa con ustedes, gente? Comiencen a creer. Yo nunca los he visto a ellos. No los conozco, pero los desafío en el nombre de Cristo a creer la Biblia verdadera y en Jesús, que resucitó entre los muertos. Olvídese de esos credos y demás, y de las iglesias, y sirvan al Señor. Crean a Él. Él resucitó de entre los muertos. Ustedes le han servido a Él en una medida. Pero mi querido amigo, venga cuando viene el enemigo, como un diluvio, Dios levantará bandera en contra de eso. Ustedes leen en esta revista de cómo Satanás está arrasando. Sí, Señor. Dios te está levantando bandera en contra de eso. No se preocupe. Él siempre está del lado correcto. Él siempre está sobre el enemigo. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje fe.
Continúe la lectura, hermana Tamar, en los párrafos 96 al 98. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje fe. Del párrafo 96. Dice: ¿cree usted eso? La señora que está sentada justo allí, allá, si tenía más fe de lo que usted piensa que tenía, ¿ve? La fe es una cosa subconsciente, señora. La fe no es un acto mental, algo que usted hace subconscientemente. La gente trata de buscar la fe en sus intelectos. Cuando la fe no descansa sobre eso, la razón está aquí. La fe descansa en el alma. Ahora el problema con su pie y su pierna. ¿Cree que Jesucristo la sana? ¿Lo cree? ¿Lo acepta? ¿Lo cree? Usted también tenía artritis, pero Jesucristo la sana. ¿Lo cree? Muy bien. Entonces la puede recibir. Amén. Amén. Ella casi tuvo por sí misma porque el ángel del Señor estaba sobre ella. ¿Ven? Jesús dijo: todo es posible si puedes creer. Usted está perturbada. ¿Eso es cierto, señora? Usted está preocupada por algo. Es su costado. Usted está teniendo algo como entumecientos ahí, ¿correcto? ¿No es cierto? Usted teme que sea un problema de la vejiga que esté causando eso. Sí, señor. Sí, señora. Pero escuche. Lo que en verdad es un crecimiento en su espina dorsal. ¿Es correcto? Eso es lo que está cortando el nervio, no es la vejiga. Él se equivocó con eso. Lo que usted tiene es un crecimiento sobre la espina dorsal y le está aguijoneando el nervio. Eso es lo que causa el adormecimiento. Usted tiene un problema con la vejiga, por eso no está causando el adormecimiento. ¿Es verdad? ¿No es cierto? Ahora regrese y esté bien. Jesucristo, palabras inciertas, en el nombre de Jesús. Todos reverentes sean reverentes tanto como puedan. Ahora tengan fe, madre, y yo sé por lo que usted está orando. Estoy dando lo mejor de mí. Yo no lo puedo hacer. Sé que requiere usted lo haga si usted cree en él. Muy bien. Ojalá pudiera. Si pudiera, yo sanaría a todos, pero la sanidad no descansa sobre mí. Ella descansa sobre el Calvario. ¿Ven? ¿Cree que Dios la sanará de su ruptura? La madre que está sentada allá, la que tiene el vestido de cuadraditos, usted estaba orando diciendo: Señor Jesús, permíteme que esta sea mi noche. ¿No es cierto, madrecita, la que está sentada justo allí? Eso es correcto, ajá. Eso es correcto. Amén. Tenga fe en Dios, crea en Él. Desearía que pusiera la mano sobre aquella señora al lado suyo, porque ella tiene flebitis y la está perturbando muy mal. Y ella: oh señora, ruego que el
Señor Jesús, la sane y esté bien, concédelo, Señor. Amén. Madre, siendo que usted hizo eso, la señora con las manos sobre la señora. La señora con las manos sobre la señora, mueva su mano hacia atrás y agarre a la señora que está sentada detrás de usted. Ella tiene un problema en su costado. Ella también quiere ser sanada. Usted, palabras y citas. Amén. Padre, te ruego que la sanes y que ella también esté bien, Señor. Concédelo para tu gloria por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Tamar, Dios le bendiga su lectura. Continuamos con el mensaje fe. A continuación, hermano Israel, en los párrafos 99 al 101. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. Fe, del párrafo 99, cinta en blanco. Aquí está en un pequeño, palabras inciertas. ¿Cree que Jesucristo lo curará? De ese problema en el pulmón. ¿Cree que él lo sanará? ¿Lo cree? Acepta. Ahora que él le sana. Pero muy bien. Entonces, puede recibirla. Y usted, señor, que tiene su mano puesta sobre su cabeza, ¿cree con todo su corazón? Ajá, puso usted su mano sobre la señora, eso está bien. Eso está bien. Eso está bien, usted tiene una tos y un problema en su espalda. Que le está perturbando, pero creo que Jesucristo lo sanará si usted. Si usted puede recibir pidió. Muy bien, cinta en blanco. Ella no hizo intencionalmente. Ella pensó que yo estaba hablando con ella. Pero usted tiene tinta en blanco. Este nombre, inclinen su rostro, todos. ¿Ven? Yo no sé qué está tan mal. Solo tengan sus rostros inclinados y nadie levante la mirada hasta que oigan mi voz, por favor. Es el oír. Todos sean muy reverentes y también tienen artritis y problemas con los riñones. Querido Padre Celestial, no necesitamos ver los milagros para que el mundo sepa que tú todavía obras milagros. Te pedimos sobrenadamente, Señor, al sentir esta desordera vibrando contra mí, sabiendo que Él viene para desafiar, pero Señor, tú podrás pero Señor, tú responderás.
a su desafío, porque tú has enviado a Jesucristo. Él es, y él le robó a Satanás todo poder que tenía en el Calvario. Y Satanás ha hecho esto, que el hombre pudiera caminar delante de un vehículo y ser muerto en alguna parte y sentir una tumba prematura. Pero Dios, tú estás aquí para quitar eso de él. Entonces, Satanás, en el nombre de Jesucristo, sal de este hombre. Todos los rostros inclinados, palabras inciertas. El hermano Branham aplaude. ¿Me oye? Muy bien, usted también tenés artritis, también tenían un problema en el riñón. Ahora levante su rostro, ¿se siente mejor? ¿Cuánto tiempo tenía ese espíritu de sordera sobre usted? Años y años. ¿Qué me pueda oír bien? El hombre dice, oh sí, me oye ahora, yo solo estoy susurrando. Él, susurrando, observen, ellos ni siquiera me pueden oír en el micrófono. Miren, esto no me puede oír. ¿Me oye? ¿Ahora me oye? ¿Ahora me oye? ¿Cómo usted? ¿Cómo está usted? Digamos, yo no sé, hay una luz en su alrededor. ¿Algo debió ocurrir en la línea o usted ha sido sanado? Usted tenía cáncer y fue sanado. Usted ha sido sanado. Usted tenía cáncer y fue sanado. Usted estaba parado por alguien. Más, es un familiar suyo, es un sobrino. Él tiene cáncer o algo sobre su rostro. ¿Es correcto? Entonces, ese pañuelo que usted tiene en su bolsillo, tómelo y póngalo sobre él en el nombre del Señor Jesús. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Lo creen? ¿Creen que Jesucristo él dijo que Dios son simiente de Abraham? Si creen, ahora mismo no le importa dónde estén o no, qué condición estén. Cristo los sana. ¿Lo creen? Entonces oremos. Padre Celestial, solo el diablo trataría de angustiar a estas personas con incredulidad, pero yo lo desafío sobre el fundamento de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Satanás, tú estás derrotado. Cristo le derrotó en el Calvario. Ha sido descubierto aquí esta noche por el Espíritu Santo y tú estás en forma de demonio. Cáncer, sordera, mudez, parálisis y toda esa otra enfermedad. Tú les hiciste esto a estas personas y Jesucristo murió y los liberó. Sal de ellos, ya no los puedes tener más tiempo. Te desafío en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano Israel, por la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido este mensaje glorioso, fe, predicado allá en Charlotte, North Carolina, Estados Unidos, el día 27 de abril del año 1956, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar a un nuevo mensaje a lecturar, titulado El Pacto de Dios con Abraham, predicado también en Charlotte, North Carolina, Estados Unidos, el día 28 de abril del año 1956. Continuamos con estos gloriosos mensajes. Hermano Alfonso, Dios le bendiga. Usted inicia con los párrafos 1 al 5. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham. 28 de abril de 1956. Gracias, Señor. Oramos un momento antes de tomar asiento. Nuestro Padre Celestial, mientras suena el canto, solo creed,
Oramos, Padre Celestial, que esta noche sea una noche sobresaliente. Cuando muchos crean, creerán en ti. Concédelo que las más ricas bendiciones reposen sobre todos nosotros. Somos indignos de lo que pedimos, pero lo estamos pidiendo porque tú nos lo ordenaste y nos diste la promesa de que tú nos concederías cualquier cosa que pidiéramos. Por lo tanto, oramos que tú salves a cada alma perdida esta noche. Trae de regreso a aquel que se ha apartado del camino angosto. Sana a todos los enfermos y afligidos y regocija los corazones de los santos. Lo pedimos para la gloria de Dios, en el nombre de su Hijo. Amén. Párrafo 2. Estoy muy contento de estar aquí. Lamento que haya muchos parados, pero nosotros es algo que no podemos evitar. Mañana, siendo el servicio de clausura de esta pequeña reunión, pues tenemos la esperanza de regresar un día, si Dios quiere, con una carpa grande para poder quedarnos mucho tiempo y estar con ustedes. Esta mañana tuve un tiempo hermoso conociendo a sus hombres cristianos de negocios. Aquí, los hombres cristianos de negocios del compañerismo del Evangelio completo. Tuvimos un tiempo hermoso en el Señor y me encontré con mi buen hermano, el hermano Argambridge. Él está aquí en algún sitio, tal vez esta noche, y el hermano Garner y muchos otros de nuestros amigos. El hermano Lee Braxton, creo que este fue su nombre, un asociado del hermano Oral Roberts. Y es verdad, pasé un buen tiempo de compañerismo durante el día, encontrándome con esta gente maravillosa, confiando que un día, en el gran tiempo señalado por Dios, nos encontraremos en su reino, donde jamás nos volveremos a separar. Párrafo 3. Y ahora veo estos pañuelos puestos aquí. Estoy tan feliz que ustedes tienen fe para creer esto. La unción. Ahora mucha gente unge los pañuelos y me dicen a mí: hermano Branham, ¿puede ungir mi pañuelo? Ahora, eso está bien todo lo que el Señor hace y bendice, pues yo en verdad lo apoyo, pero si ustedes me son testigos en esto, yo creo que ustedes le están quitando la parte escritural de ello, del capítulo 19 del libro de los Hechos. Ahora, Pablo nunca ungió los pañuelos. Tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos y sudarios. Ahora, ¿a cuánto les gustaría pensar o les gustaría que yo les expresara de dónde pienso que Pablo tomó esto escrituralmente? ¿Les gustaría? Muy bien, les diré de dónde pienso que él tomó. Párrafo 4. Cuando la mujer tsunamita en la Biblia, cuando Elías le dijo que ella iba a tener un hijo y ella lo tuvo, y cuando el hijo tenía como unos 12 años, un día en el transcurso del día él estaba con su padre en el campo de siega, quizás tuvo una insolación, comenzó a gritar: mi cabeza, mi cabeza. Un siervo se lo llevó
a la casa y lo colocó en el regazo de su madre, y ya era como mediodía. Él murió y ella había construido un lugarcito al lado de su casa para hospedar a este profeta. Así que ella lo tomó y lo acostó en la cama del profeta, e hizo que su siervo ensillara una mula y se fue directamente al Monte Carmelo. Y yo sencillamente amo la manera de actuar de esa mujer, una mujer en crisis, pero sin embargo su fe era inmovible en Dios. Ella sabía que si podía llegar a este hombre de Dios, ella averiguaría cuál era su problema. Así que llegó allá, y cuando ella vio a Elías, Elías vio que venía. Ahora, Dios no siempre les dice a sus siervos todo lo que él va a hacer. Él solo les dice una porción de lo que él quiere hacer. Entonces Elías no había escuchado de Dios sobre este asunto. Por tanto, él dice: aquí viene la tsunamita y ella está angustiada, y Dios me ha encubierto el motivo. Dijo: ve a preguntarle. Párrafo 5. Y Giesi corrió su siervo y preguntarle. Él dijo: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Ahora, escuche, el hijo era un cadáver y su esposo estaba histérico, y ella había cabalgado a velocidad vertiginosa. Ella dijo: todo está bien, me gusta eso. Ella estaba delante del siervo del Señor. Yo creo que de allí es donde María tomó la idea de salir al encuentro de Jesús de la manera que lo hizo. Dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero aún ahora todo lo que tú pidieres a Dios, Dios te lo dará. Ella sabía que sí, Dios estaba en su profeta. Seguramente él estaba en su hijo, así que ella lo abordó de la manera correcta, reverentemente, y ella recibió lo que pidió. Esa es la razón que hoy no obtenemos lo que pedimos. Nosotros lo abordamos de manera incorrecta. Tenemos que abordarlo con un por qué es menester que él sea, que él es menester que él, que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le diligentemente le buscan. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga su lectura. Vamos a continuar con el nuevo mensaje, El Pacto de Dios con Abraham. Predicado este mensaje el día 28 de abril del año 1956. Voy a continuar a partir de los párrafos 6 al 10. Ahora, Elías, después de que la mujer corrió, bueno, si todo estaba bien, ¿cuál era su problema? ¿De qué estaba preocupada? Ella corrió y cayó a sus pies y comenzó a decirle lo que había sucedido. Y ahora observe lo que él hizo. Él le dijo a Jesse, su siervo, dijo: ciñete los lomos y toma el bordón, este bordón que mis manos tocaron, y tú corre delante de ella, y si alguien te habla, no le respondas. Sigue adelante y pon el bordón sobre el niño. ¿Lo captan? Lo que él había tocado con sus manos. Miren, él sabía lo que lo tocaba. Era bendecido. Si la mujer tan solo hubiera creído lo mismo.
Yo creo que es de allí de donde Pablo obtuvo lo de tomar pañuelos de su cuerpo y mandárselo a la gente. Ahora, sabemos que San Pablo se ha ido. Él está con Jesús. Esta noche Pablo se ha ido y nosotros no somos San Pablo, pero él todavía es Jesús y él está tan obligado a la fe suya así como lo estuvo la fe de ellos. Por tanto, oremos por estos pañuelos ahora antes de continuar. Párrafo 7. Vaya, si ustedes tan solo vieran estas cosas que rompen el corazón de uno. Hace unas cuantas noches, creo que fue en Spandil, un niñito colocó su carrito de juguete para que se... Una niñita, quizás se encuentre aquí, colocó su pequeño reloj, una cosita, parecía como un reloj de la tienda de baratijas. Ella está necesitada. ¿No les daría eso sentirse muy extraños? Oremos. Padre, nuestro Padre Celestial. Oh Dios, yo sé que tú entiendes. Y esta noche, al mirar tú hacia abajo sobre estos pañuelos y este pequeño reloj y pequeñas barajitas, baratijas, muestra que hay una fe viva, aún en los niños pequeños. Y te damos las gracias por esto. Quizás un pobre papá ciego sentado allá en la granja, en alguna parte, esperando que un pañuelo regrese. Quizás un niñito enfermo en un hospital esperando uno de estos pañuelos. Una madre histérica caminando por el piso. Pero tú eres Dios. Tú conoces todas las cosas. Y Padre querido, con todo mi corazón, si fuera uno de mis propios hijos, mi padre o madre, yo oro con tanta sinceridad de la manera que sé hacerlo y pido que tú sanes a cada uno de ellos. Y ahora cuando Satanás vea esta señal de fe de acuerdo con la palabra de Dios, que él sea como en cada ocasión cuando trató de obstaculizar al pueblo de Dios. Una vez en la escritura se nos dice que Dios le dio a los hijos de Israel la tierra prometida e iban de camino. Y el mar rojo se interpuso en su camino. Pero el camino de Dios los llevó a atravesarlo. Un escritor dijo que él miró hacia abajo a través de la columna de fuego con ojos llenos de ira porque había un impedimento en el camino de sus hijos. El mar se asustó cuando vio a Dios con ojos de enojo y se asustó y retrocedió y abrió un camino por el fondo del mar y ellos pasaron ilesos a la tierra prometida. Oh Dios, cuando estos pañuelos lleguen a sus destinos señalados, que tú puedas mirar hacia abajo, no a través de la columna de fuego, pero a través de la sangre de Jesús. Y que cada enfermedad, al ver Satanás esta señal de la fe de la gente, que él se asuste y retroceda, y que ellos puedan cruzar hacia esa promesa. La promesa de buena salud, la cual se nos enseña porque somos todas las cosas que deseamos, podemos prosperar en ella. Concédelo, Señor. Yo los envío con este propósito, dándote las gracias por la confianza de la gente que cree en la oración por los enfermos. Que ellos puedan obtener lo que deseen a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, inmediatamente después del servicio, pueden enviar, vengan y recójanlos a quien los vaya a entregar. Párrafo 10, por último. Ahora, si ustedes quieren, oramos por, enviamos miles de ellos mensualmente por todo el mundo. Y si usted quiere uno, solo escríbame a Jeffersonville y le enviaremos uno sin obligación. Ahora, como dije, yo no tengo ningún programa radial, nada. No tengo nada para lo cual querría obtener su domicilio. Me cuesta trabajo aún tener a las personas que contestan las cartas, que les responden a ustedes, pero ustedes pueden pedirlo cuando gusten. Jamás serán asediados con correo. No tenemos nada que patrocinar, solo sus oraciones. Es todo lo que deseamos y es todo gratuito. Manden pedirlo. Bien, pueden recibir uno y si ustedes no lo necesitan, manden pedirlo y recíbanlo. Guárdelo en el libro. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje. El pacto de Dios con Abraham. Mensaje predicado el día 28 de abril del año 1956. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 11 al 16. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, el pacto de Dios con Abraham, párrafo 11.
Tuve uno aquí recientemente de un niñito. Ahora esto, yo no pudiera asegurarlo. Yo no estuve allí, yo no lo sé. Pero ellos dijeron que el niñito fue atropellado en la calle. Y una madre entró. Ella tenía un pañuelo por el cual yo había orado y había... No porque yo haya orado sobre él, pero por causa su fe en Dios. Y el niñito había estado sobre el césped tirado. Y la ambulancia venía por él y él estaba... ella dijo que él estaba en una terrible condición. Y tenían a la policía manteniéndolos alejados. Y la pequeña madre, histérica, gritando y comportándose de esa manera, ella corrió rápidamente a la casa y tomó el pañuelo de ese libro de Hechos 19 y sacó y lo colocó sobre el niño. Tomó a su niño de la mano y se fue caminando de regreso a la casa con él antes que llegase la ambulancia. Ahora, eso es. Ahora, esa fue la fe. No mi oración, ciertamente que no, pero no soy yo. Yo no tengo nada que ver. Fue la fe en Dios de la madrecita lo que lo logró. Eso es lo que lo logró, lo logra siempre. Párrafo 12. Ustedes saben, algunas veces juzgamos mal a la persona común y su oración. Ahora, cuando yo me vaya de aquí... No dejen de seguir creyendo en la sanidad. Solo continúen, crean mucho más. Ustedes no tienen que esperar hasta que yo o el hermano Robert o que alguien más pase por aquí. No, señor. Ustedes solo llamen al pastor. Y si su pastor no está cerca, llame a su vecino, una buena persona cristiana, a quien sea. Oren unos por otros. Eso es lo que dice la Biblia. La oración de fe salvará al enfermo. Amén. Me acabo de acordar de un pequeño incidente, si me disculpan por tomar estos testimonios, pero me viene a la mente y parece que debo decirlo. Sucedió en Meridian, Mississippi, y una noche, entre paréntesis, han pasado 2 años, me supongo. Algo sucedió que siempre me recuerda de cómo Dios, con este sentido del humor que él tiene y a manera tan simple con la que él puede darse a conocer él mismo a la gente. Párrafo 13. Ahora, había una pequeña madre caminando alrededor que cargaba a su pequeño bebé. Y estaba otra pequeña madre sentada allí, una típica madre sureña con un pequeño vestido a cuadros o moteado, o como sea que ustedes le llamen. Y ella dijo, entre paréntesis, solo una pequeña ama de casa, pero el Señor seguía lidiando con esa mujer. Ve a orar por ese bebé. Pues ella se fijó y la mujer tenía una tarjeta de oración. Ella dijo, yo tendría temor de ir a orar por ese bebé. El hermano Branham va a orar por ese bebé. Esta noche, dijo, la mujer tiene una tarjeta de oración. Y dijo, pues, no lo haré. Y él se dio la vuelta. Ella se dio la vuelta. El Señor le dijo, solo se lo reveló en su corazón. Ve a orar por ese bebé. Párrafo 14. Bueno, simplemente la seguía persiguiendo eso tanto. Ella dijo, bueno, si la mujer vuelve a pasar por aquí, la voy a detener. Así que ella dijo, dama, ¿podría tomar mi asiento y sentarse aquí? Yo sé que usted sencillamente está agotada con ese bebé y él aún no va a llegar sino hasta dentro de un par de horas. Dijo, gracias, hermana. Dijo, yo lo aprecio. Detesto tener que tomar su asiento. Dijo, siendo que habíamos iniciado la conversación, ¿le importaría si yo ofrezco solo una pequeña palabra de oración por el bebé? Veo que usted tiene una tarjeta de oración. Tal vez el hermano Branham va a orar por el bebé esta noche.
dijo, pero solo para aliviar mi sentir, ¿le importaría si ofrezco una pequeña oración? Ella dijo, pues, claro que no, querida hermana, adelante. Y ella ofreció al pequeño bebé y la pequeña madre puso sus manos sobre el bebé y oró una simple, pequeña oración. Párrafo 15. Y luego la mujercita no tenía lugar para sentarse. Así que ella se subió al balcón en el gimnasio. Y así que ella se subió allá y como un par de horas después, cuando yo entré, las tarjetas de oración fueron llamadas y la mujercita estaba parada en la línea. Entonces, la mujercita arriba en el balcón, ella dijo, ¡oh, vaya! Quizás no debía haber hecho eso, pero me sentí mejor después que lo hice. Cuando fue el turno de la mujercita en la línea con el bebé, el Espíritu Santo vino, comenzó a hablar con la mujer, le dijo quién era ella y lo que estaba mal con el bebé, pero dijo, usted sabe, su bebé ya está sano, porque una damita oró por ella, con un vestido moteado, está parada allá arriba en el balcón. Dios ya escuchó su oración y el bebé ya está sanado. Ya no se tiene que preocupar de eso. Todo está bien. Amén. Ahora, ¿qué si la madrecita hubiera fallado de hacer lo que Dios le dijo que hiciera? ¿Ven? Ahora ven, no era el turno del evangelista. Dios obra en todos los laicos. Nosotros tenemos cierto trabajo que hacer, pero ustedes tienen que orar unos por otros y Dios cuidará de ustedes. Amén. Párrafo 16. Ahora solo voy a tratar de darme prisa rápidamente para no tener que mantener paradas mucho tiempo a estas queridas personas. Recuerde, mañana en la tarde lo tendremos en la tarde. Yo aprecio eso y hermano Jeffries, porque eso muestra el compañerismo con los ministros. Queremos que cada persona atienda su puesto del deber. Vayan mañana a su iglesia y si ustedes no son de la ciudad, busquen una buena iglesia y vayan en la mañana a la escuela dominical. Y después lo tendremos por la tarde para que, pastor, usted pueda despedir su iglesia en la tarde y hacerlos venir. Por supuesto, ustedes no tienen servicios por la tarde, entonces por la noche, pues entonces pueden regresar a su propia iglesia. Queremos ser fraternales y cuando regresemos la próxima vez, la razón por la que no tenemos toda la reunión ministerial y demás, solo estamos aquí con nuestro querido hermano para irnos familiarizando con ustedes, gente tan fina de este estado. Y solo llegamos de paso con los hermanos que tenemos contacto y llegamos directamente en estos pequeños auditorios solo con ese propósito. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el mensaje El Pacto de Dios con Abraham. Mensaje predicado el 28 de abril del año 1956. A continuación, hermana Edith, en los párrafos 17 al 21. Amén. Continuando con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham. Párrafo 17. Al regreso, queremos hacer los arreglos, si Dios quiere, con un año de anticipación y poner todo en orden para un buen avivamiento de 4 o 6 semanas bajo una gran carpa, si el Señor quiere. Y queremos que cada uno de ustedes, hermanos queridos, no importa qué marca estén usando, metodista, bautista, lo que sea, no importa. Queremos que nos ayuden a ganar almas para Cristo. Ahora, la tarde anterior yo estaba hablando un poquito y no alcancé a terminar mi texto. Empecé a hablar sobre Abraham. Y es como uno, yo amo el Antiguo Testamento. Así que voy a leer el mismo texto y tratar de entrar en él esta noche, Dios mediante. Está en Génesis 22:14.
Deseo leer el texto nuevamente. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. 18. Ahora, oren conmigo. Ahora, mientras llegamos al clímax de nuestro texto, la tarde anterior nos fuimos hacia atrás por el contexto de lo que estaba hablando el texto. Este Abraham en el monte, aquí con su hijo para ser ofrecido como un sacrificio, y llegamos a una parte con Abraham y el Espíritu Santo como que entró en la palabra. Yo me perdí y me vine a dar cuenta que ya era hora para la línea de oración. Ahora noten. Anoche dejamos a Abraham donde Dios había confirmado el pacto con él que sería. Le había jurado a él, jurando por sí mismo. Entre paréntesis, no hay nadie más grande por el cual podía él jurar. Que él cumpliría su promesa a Abraham y a su simiente, y la promesa fue dada incondicionalmente. Y lo que estábamos tratando de hacer es sacar el miedo de los corazones y la mente de las personas. Esa es una de las más grandes maldiciones que están en la iglesia hoy en día. Es el miedo que tiene la gente de agarrarse de la palabra de Dios, la promesa. ¿Cómo pudiera Dios retractarse de una de sus palabras? Pues sería más fácil, como dijimos anoche, que todas las estrellas simplemente desaparecieran de los cielos. El sol, la luna y la tierra pasaran. Pero la palabra de Dios jamás puede pasar. Es eterna y por siempre verdad. Y oh, cómo me gusta descansar mi alma cansada en cada palabra de eso. Simplemente parece que uno lo pudiera colgar allí arriba y decir, allí está. Tiene que suceder porque Dios así lo dijo. Y si Dios lo prometió, Dios tiene que cumplir su palabra. 19. Por la noche, cuando llegan estas visiones, ese es exactamente mi plegaria a Dios. Tú lo prometiste, Dios. Por consiguiente, yo no tengo ni un minuto de temor o preocupación, porque yo sé que Dios lo prometió. Y en África, siendo desafiado por brujos y adivinos, y en la India, por todo tipo de hipnotizadores y farsantes y todo lo demás, nunca he visto un tiempo cuando Dios no se haya parado al lado de su palabra y la haya hecho salir en gran victoria cada vez. Amén. Ahora, eso es, unas pocas veces de esa manera y usted agarra confianza en lo que Dios está diciendo. Si usted lo ve a él contestando, esa es la razón. Si Jesús está resucitado de los muertos esta noche y se prueba a sí mismo vivo aquí con nosotros, entonces nosotros deberíamos tener una confianza suprema en cada palabra que él dice, porque sus palabras son verdad. 20. Y luego hallamos que donde Dios hizo el pacto con Abraham, y no solo con Abraham, sino con su simiente después de él, y nos damos cuenta que nosotros, quienes somos cristianos hoy, que están muertos en Cristo, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Y la promesa es tan segura para nosotros como lo fue para Abraham. Ahora, si es así que somos simiente de Abraham, tenemos que tener la fe de Abraham. Y Abraham creyó en Dios y llamó aquellas cosas que no eran como si fuesen, porque Dios hizo la promesa. ¿No es eso maravilloso? ¿Qué si él hubiera ido con el doctor? El asesino número uno, problemas cardíacos. Y que si el doctor dice, dama, lamento decirle, pero el cardiograma muestra que su corazón ha fallado. Usted está acabada. Párrafo 21. Eso es todo lo que el hombre sabe hacer. Él lo vio. Allí está el cardiograma. Eso lo prueba. Entonces usted está acabada. Eso es de acuerdo a la ciencia médica. Eso es todo lo que puede hacerse. Pero ahora, sin embargo, muy en lo profundo de ese latir extraño del corazón hay algo.
entre paréntesis, usted comienza a leer la palabra o algo sucede que usted se da cuenta que Cristo está cerca. Y en lo profundo de su corazón, usted siente que Dios le está dando la promesa de que usted va a ser sanada. No le servirá de nada al doctor decirle que usted se va a morir, porque usted sabe que se va a poner bien. Recientemente me llamaron para un caso como ese, un hombre anciano y su muchacho. O yo dije recientemente, han pasado como 6-7 años. Y el muchacho se estaba muriendo de difteria negra. Y entonces yo fui a orar por el joven. Y padre anciano dijo, un anciano muy amable, él dijo, hermano Branham, ¿vendría a orar por mi hijo? Yo dije, bueno, señor, sí, creo que pudiera ir para allá. Así que no había servicio en ese momento. Por tanto, fui allá para orar. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham. Continúe con la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 22 al 26. Continuando con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham del 28 de abril de 1956, párrafo 22. El doctor se encontró conmigo en la puerta. Él dijo, ahora, solo un momento. Él dijo, usted no puede entrar allí. El muchacho tiene difteria y de todas maneras no le servirá de nada. Haga su oración aquí afuera, lo que sea. Porque usted no puede entrar. Yo dije, quiero imponer mis manos sobre él. Él dijo, bueno, usted es un padre, tiene hijos. Dijo, usted se contagiaría de difteria. No puede entrar allí. Yo dije, entre paréntesis, yo entendía que él era católico y le dije, señor, si estuviera aquí el sacerdote para darle las últimas horas fúnebres, si el muchacho fuera católico, ¿usted lo dejaría entrar? Y él dijo, eso es diferente. Yo dije, no, no lo es, no es así. Yo dije, él dijo, pero el sacerdote no es un hombre casado, él no tiene hijos. 23. Yo dije, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de eso. Yo dije, ¿por qué entraría a orar por él si yo estuviera con miedo de contagiárselo a mí? No me serviría de nada entrar y orar por él. Entonces, yo dije, si usted tan solo me deja. Y finalmente lo convencimos y él me vistió con una capucha y todo lo demás, y me hizo lavarme las manos y que me pusiera algo sobre mi cara y todo. Vaya, parecía yo no sé qué caminando por allí, y el padre anciano y la madre estaban parados al lado de la cama. La pequeña enfermera nos estaba llevando. El doctor negó con la cabeza y me dejó entrar. Entonces entramos y el padre anciano miró y dijo, hijo, ¿me reconoces? 24. Y la pequeña enfermera, pues, señor, dijo, desde ayer él no sabe nada. Dijo, se está muriendo. Yo dije, bueno, vamos a orar. Y yo me arrodillé y comencé a orar por el joven. No había visión ni nada, solo oré. Y yo dije, Padre Celestial, tú prometiste que la oración de fe salvaría al enfermo. Y estoy ofreciéndote con todo mi corazón, en sinceridad, con la simplicidad de mi corazón. Todo lo que sé hacer es pedirte por la vida de este muchacho. ¿Por qué te llevarías a un joven como este? Yo no lo entiendo, Padre, pero si tú me quieres mostrar algo concerniente a él, yo pudiera consolar a su padre. Pues he aquí, tus siervos están parados aquí, pero ruego que tú perdones la vida del muchacho. Él tiene tan buen hogar en el cual crecer.
un padre y una madre cristianos rogando la promesa y yo no tenía visión. Me levanté y dije, bueno, Señor, lo pido en el nombre del Señor Jesús. Me levanté y el padre anciano volteó a ver a la madre y dijo, oh, madre, ¿no es maravilloso? Listo, listo, ustedes saben en lo que a él concernía. Y él dijo, oh, estoy tan feliz. Dijo, hermano Brana, gloria a Dios, estoy tan contento que usted oró la oración de fe. Mi muchacho está ahora sanado. 25. Y la pequeña enfermera volteó a verlo de manera extraña y él dijo, gloria a Dios. Y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Y la madre anciana se tomaron en los brazos y comenzaron a abrazarse el uno al otro y dijo, oh Dios, te damos las gracias por sanar a nuestro muchacho, a nuestro muchacho. Y apenas su corazón se estaba moviendo. Y la pequeña enfermera dijo, Señor, ¿cómo puede comportarse así y su hijo se está muriendo? Oh, él dijo, señora, él no se está muriendo, él está vivo. Y él dijo, pues, dama, dijo, oh, yo, usted no le entiende, 26. Ella dijo, bueno, mire, señor, ella dijo, este cardiograma, lo que haya sido, yo no sé, pero dijo, cuando llega a ese nivel tan bajo, nunca se ha sabido en la historia médica que ese corazón se recupere. Dijo, el muchacho se está muriendo unas cuantas horas más y él estará muerto. Dijo, él está prácticamente, él está inconsciente ahora, desde ayer. ¿Y cómo puede comportarse así y estarse regocijando? Parecía como que no debiera de tomárselo tan a la ligera. Él dijo, mira, mi hija, el anciano. Puso sus manos sobre los hombros de la pequeña enfermera. Él dijo, tú estás mirando esa máquina. Dijo, porque eso es todo que sabes mirar. Pero yo estoy mirando a una promesa divina. Eso es correcto. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana. Dios le bendiga. La lectura. Continuamos con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham. Continúe la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 27 al 32. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham. Del 20 de abril de 1956, párrafo 27. El muchacho está casado y tiene un bebé, así que eso solo muestra, depende de lo que usted está mirando. Por tanto, dense cuenta, ustedes tienen que mirar la promesa de Dios, ¿ven? No importa lo que suceda, miren hacia la promesa de Dios, no como usted se siente, pero lo que usted dijo, lo que Dios dijo. Ahora, esa es la fe de Abraham. Cuando él estaba aquí, ahora casi de, él tenía 75 y Sara 65. Y él dijo que ellos iban a tener un bebé. Y Abraham estaba fuerte en fe, dando alabanza a Dios, porque él sabía que Dios era capaz de cumplir su promesa. Amén. ¿Cómo es que él lo entrenó como hijo durante 25 años? Ustedes saben, Dios entrena a cada hijo que viene a él. Y la Biblia dice, todo hijo que viene a Dios debe ser disciplinado por Dios. Y si nosotros no podemos soportar la disciplina, entonces no somos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos ilegítimos. A un verdadero hijo de Dios no le importa la vara de azotes, los castigos, no le importa las desilusiones. Él franquea de la misma forma. Dios así lo dijo. Está en su corazón y nadie puede moverlo. Él solo está allí para quedarse y Abraham. De esa manera, él actuó en la promesa de Dios. Y cada hijo de Abraham actúa de esa manera esta noche. ¿Lo creen ustedes aquí abajo en este hoyo esta noche? 28.
créanlo. No importa lo que suceda, créanlo de todas maneras. Miren, los cristianos no miran lo que ven. Los cristianos miran las cosas que no ven. Y las cosas que ustedes no ven son más reales que las cosas que ven. ¿Ven ese micrófono? Eso perecerá. Yo veo una fe que nunca perecerá. ¿Ven? Yo veo amor. Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, mansedumbre, bondad, paciencia. Cada escudo del creyente es sobrenatural. Todo lo que pertenece a la esfera de la cristiandad trabaja por lo sobrenatural. Un ateo me dijo en una ocasión, dijo, todo lo que no se puede probar científicamente no es verdadero. Yo dije, cualquier cosa que se puede probar científicamente no es verdadero. Es viceversa. Él dijo, hay algo mal con ustedes. Le respondí, sí, yo fui salvo. Eso es lo que está mal. Y él dijo, oh, mire, él dijo, yo dije, ahora, aquí está usted viendo la televisión que estaba tratando de venderme. 29, él dijo, yo dije, eso es maravilloso. Yo dije, mire, hay algo que es sobrenatural. Esa imagen nos está atravesando antes de impactar esa pantalla. Él dijo, oh, sí, pero dijo, eso es fácil, dijo. Tenemos una estación emisora y una estación receptora. Yo dije, también nosotros, amén. Nosotros tenemos una estación emisora y una estación receptora, ciertamente. Solo desconecte la estática. Saque la incredulidad y observe lo que sucede. Miren esa imagen aclarándose. Entonces usted dice, oh, sí, señor, ahora la veo. Eso hace la diferencia. Depende de qué tanta estática está permitiendo entrar. ¿Lo ven? Y no dejó que la estática solo quédese con Dios y justo con la palabra, y Dios lo pasará cada vez directamente a través de lo positivo. Párrafo 30. Ahora, de esa manera lo estaba haciendo Abraham. Él se mantuvo con lo positivo. No importaba si la gente decía, oye, ¿conoces a ese tipo anciano que viaja con nosotros aquí arriba? Él está medio loco, pues su esposa es una mujer anciana y débil. Y mira qué tan viejo está él, y las barbas grises y el cabello colgándole hasta la cintura, por poco. Y luego él dice que ellos van a tener un bebé. ¿Alguna vez escuchaste tal? Pues el anciano está loco. Pero él estaba tomando a Dios en su palabra. Y todo hombre, aquí está. Ahora, ustedes pueden marcar esto. Todo hombre que alguna vez haya sido de importancia en este mundo, fueron hombres que tomaron a Dios en su palabra, aunque tuvieran que pararse solos en sus convicciones. Miren a George Washington, Valley Forge, Abraham Lincoln, los grandes hombres de esta nación, todos los hombres que confiaron en Dios, ¿sí? Y ahora, yo les quiero preguntar, si nosotros somos la simiente de Abraham, entonces tenemos que creer como Abraham creyó. Ahora, lo dejamos anoche donde Dios se le apareció después que él le había confirmado el pacto. Y Abraham estaba envejeciendo, ahora muy anciano, como unos 25 años después que él hizo la promesa a él. Y Abraham no se había debilitado ni un poquito. Algunos de nosotros que nos hacemos llamar simientes de Abraham, no podemos mantenerlos 25 minutos. Y sin embargo decimos, somos simiente de Abraham. Tenemos nuestro nombre en el libro de la iglesia. Pero eso no los hace simiente de Abraham. Párrafo 31. Ustedes son simiente de Abraham cuando están muertos en Cristo. Toda fricción, la estática está desconectada. Sus motivos son uno, sus corazones son uno. Y ustedes son uno con Cristo, amén. Lo que él dice viene primero y todo el resto es tontería. Eso es todo. Ustedes toman su palabra para ello. Ahora, hay un hombre anciano entonces. Dios se encontró con él bajo el nombre del Dios Todopoderoso.
es donde lo dejamos anoche en Génesis, el capítulo 17. Y Dios Todopoderoso, la palabra hebrea, hallamos era el Shaddai, significando el seno o el pecho de la mujer. Y Dios se le apareció a Abraham como el Dios con pechos, el Dios con pechos. Y él dijo, Abraham, eres un anciano, tienes 100 años y Sara tiene casi 190. Pero sin embargo, has tomado mi palabra en ello y estás débil, tu cuerpo acabado. La Biblia dice que él no consideró su propio cuerpo, ahora casi como muerto. Por último, el párrafo 32. Oh, yo amo eso. Él ni aún lo consideró. Vaya, no considere la silla de ruedas, no considere nada, pero considere lo que Dios dijo. Ni aún considere nada más sino lo que Dios dijo. Él no consideró su propio cuerpo, tampoco lo muerto de la matriz de Sara. Él no titubeó ante la promesa de Dios en incredulidad, pero se fortaleció dando gloria a Dios. Si no sucedió este año, sucederá el próximo año. Será más grande el próximo año porque será un año diferente. Él estaba un año más débil, un año más alejado, pero él sabía que Dios cumpliría su promesa. Amén. Me gusta eso, cumplir su promesa. Él lo tiene que hacer para poder ser Dios. Abraham siguió alabando a Dios. Sara, ¿cómo te sientes ahora? Han pasado 25 años desde que Dios dio la promesa. No me siento diferente, Abraham. Gloria a Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el pacto de Dios con Abraham. Continúe la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos 33 al 37. Hermano, disculpe, ese mensaje no lo tengo. Afirmativo. Entendido. Voy a lecturar entonces el mensaje, el pacto de Dios con Abraham. Voy a continuar a partir de los párrafos 33 al 37. Amén. Correcto. El bebé va a nacer de todos modos. Mantengan los pañales y los alfileres y todo lo demás allí puestos. Lo vamos a tener. Abraham, ¿qué quieres decir? Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Dios así lo dijo. Oh, eso amo. Hermano, eso hará que el diablo meta la cola entre las piernas y se vaya. Dios así lo dijo. Es allí donde Jesús mostró. Cristo tenía en él todas las cualidades porque el Padre estaba en el Hijo. El Padre estaba en el Hijo reconciliando consigo al mundo. Reconciliando al mundo consigo, mejor dicho. Y cuando él se encontró con Satanás, él no usó nada de su poder. Él probó que el cristiano más débil podía derrotar a Satanás. Cuando Satanás vino a él, dijo, ahora, si tú eres el Hijo de Dios, tú eres un gran obrador de milagros. Si no eres, ¿quieres que lleve a cabo un milagro aquí delante de mí? Convierte estas piedras en pan y come. Ahora tú tienes hambre. Párrafo 34. Ahora observen, Jesús podía haber usado su poder, pero no lo hizo. Él usó la palabra. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él se mantuvo tres veces y derrotó a Satanás las tres veces. Y tres es la confirmación de un testigo. ¡Amén! Él derrotó a Satanás en su propio terreno con la palabra de Dios. Y el cristiano más débil aquí esta noche puede derrotar a Satanás en cualquier parte, en cualquier lugar, a cualquier hora, bajo cualquier circunstancia, con el así dice el Señor. ¿Correcto? Solo créanlo. Dios así lo dijo. ¿Cómo se encuentra? Dios así lo dijo, que sí, por sus llagas yo estoy curado. Párrafo 35. ¿Qué es confesar? Confesar es decir la misma cosa. Eso es lo que es
una confesión. Confesar es decir la misma cosa y decir la misma cosa que él dijo. Diga lo que él dijo. No diga lo que dicen sus sentimientos. No diga lo que dice su vecino. Diga lo que Dios dijo. Confiéselo y créalo. No mire sus síntomas. Los síntomas son la peor cosa que el enemigo contra lo cual Dios tiene que luchar. Síntomas. Todos dicen, bueno, se oró por mí, pero mi mano no mejora. Y nunca mejorará de esa manera. Jamás. Usted está viendo su mano. No mire su mano. Mire lo que Dios dijo. ¿Qué si Abraham hubiera dicho? Ahora, Sara, el primer mes, ahora él había vivido años con ella. Desde que ella tenía como 17 años. 18 años de edad. Y aquí ella tenía ahora 65. Muchos años después de la menopausia. ¿Ven? Si ella iba a tener hijos, ya los hubiera tenido. Entonces, los dos eran estériles. Y él dijo, bueno, ¿cómo puede ella tener el bebé? ¿Qué si él hubiera dicho eso? Pues, ha pasado el primer mes. Dijo, Sara, ¿cómo te sientes? Ella dijo, no me siento diferente. Bueno, me imagino que tal vez no fue Dios el que me habló. ¡Oh, vaya! Dios no hubiera puesto su confianza en Abraham. Párrafo 36, pero sin importar cuál era la condición de Sara, no era la condición de Sara que él estaba mirando, era la promesa que Dios había hecho, lo cual él estaba mirando. No es la condición de su mano o su oído o su cáncer o lo que sea, es la palabra de Dios que usted está mirando. Dios así lo dijo. Ahora no trate de fingirlo como con fingirlo no se logra, pero si usted tiene los bienes, eso lo reconocerá. Eso es correcto. Usted tiene que tener los bienes verdaderos. Ahora, no mire sus síntomas. Ustedes saben, permítanme contarles de un tipo que tenía unos síntomas en una ocasión. El peor caso que he visto en mi vida era un tipo llamado Jonás. Y Dios lo mandó a Nínive. Y él como que se desanimó porque la asociación ministerial había estado en contra de él en aquel lugar. Así que él se fue a Tarsis. Era tan fácil allá, con tantos santos, ¿lo ven? Pero en su camino surgieron problemas. Ustedes saben, normalmente eso le sucede a usted cuando hace algo que Dios le dice que no haga. Párrafo 37, por último. El mar se enfureció y las olas le daban lengüetadas al bote. Y finalmente Jonás confesó que era por su causa. Y le ataron los pies y las manos y lo arrojaron al océano. Ahora mire, Dios tenía una gran ballena por allí y vino y se tragó a Jonás. Y luego cualquiera sabe que cuando un pez come, él baja hasta el fondo y descansa a sus nadadores en el fondo. Alimenta a su pececito dorado y observe lo que sucede. Así que este pez andaba merodeando en el agua en busca de su presa. Y Dios lo dirigió hasta allá. Y aquí estaba un predicador descarriado. Y lo arrojó y él se tragó a este predicador. Mire, él se encontraba ya en el vientre de la ballena, descarriado con algas alrededor de su cuello, acostado en un vientre lleno de vómito, en un mar tormentoso a muchas brazas de profundidad en el océano. Tal vez, y este pez se sumergió después de comerse a Jonás y estaba allá abajo. Y si él miraba para este lado, era vientre de ballena. Miraba para el otro lado, era vientre de ballena. A cualquier parte que podía ver, era vientre de ballena. Y descarriado, y en un mar tormentoso, y sus pies y manos atadas detrás de él. No hay nadie que esté aquí así de mal. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continúe, hermano Alfonso, en los párrafos 38 al 42. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Con el mensaje. El pacto de Dios con Abraham. Párrafo 38. Pero ¿saben lo que él dijo? Él dijo, vanidades ilusorias son estas. No miraré este vientre de ballena estando bajo estas condiciones. Pero él dijo, Señor, una vez más miraré hacia tu santo templo, porque cuando Salomón dedicó ese templo, él oró y dijo, Señor, si tu pueblo está en problemas en algún lugar y mira hacia este lugar santo y ora, entonces tú oirás en los cielos. Y él tenía confianza en la oración de Salomón. Él dijo,
el hijo de David, y Dios mandó un tanque de oxígeno o algo allá abajo y lo mantuvo vivo por 3 días, y Jonás pudo tener fe bajo aquellas circunstancias en la oración de Salomón, quien finalmente murió descarriado. ¿Cuánto más debiéramos nosotros tener fe esta noche en el verdadero hijo de David, quien está sentado a la diestra de Dios con sus propios vestidos ensangrentados, haciendo intercesión según nuestra confesión? Amén. Y viendo a las personas sanar cada noche justo alrededor de nosotros. Oh, son vanidades ilusorias. Sea lo que sea, es una vanidad mentirosa. Me niego a seguir teniéndolas. Miraré hacia el santo templo de Dios. Párrafo 39. Jesús, el sumo sacerdote, no puede hacer ni una sola cosa por usted hasta que usted primeramente lo confiese y actúe bajo su confesión. Hebreos, el capítulo 3, dice: Él es el sumo sacerdote de su confesión. La palabra profesar y confesar es la misma palabra, sumo sacerdote de su confesión. Él no puede hacer nada hasta que primeramente usted lo capte y confiese que él lo ha hecho. Eso es correcto. ¿Alguna vez han visto a alguien tratando de ser salvo? Vienen bajo el altar y lloran y masticando chicle. Señor Dios, déjame decirte, si tú tan solo no quitas sin la suficiente fe en su tinta para marcar un yo en minúscula. Solo pasan, Señor, déjame decirte, yo te diré, yo. Párrafo 40. Oh, en verdad que usted se lo está diciendo a él. Él conoce todo al respecto. ¿Pudiera usted hacer eso desde joven hasta que sea un hombre de cabeza canosa? Usted seguirá siendo un pecador, pero la manera más sencilla es aceptar lo que Jesús dijo que era la verdad, y sobre la base de su sangre derramada y la invitación del Espíritu que lo llama a venir, diga: en verdad yo lo creo y lo acepto en este momento como mi salvador personal. Hermano, las campanas de gozo del cielo sonarían de nuevo en su alma, porque él no puede hacer nada por usted. Él dijo: si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante del Padre y de los santos ángeles. Usted lo cree y lo confiesa de esa manera, es, no importa cuáles sean los síntomas, créalo de todas maneras. Dios así lo dijo, eso lo concluye, eso es lo que Abraham dijo. Ahora, cuando Dios se volvió a encontrar con él, le dijo: yo soy el Shaddai. Párrafo 41. Unos cuantos días antes de eso, sin duda, él dijo: Sara, querida, ¿cómo te sientes? Te estás poniendo bastante encorvada. 100 años de edad, más o menos. ¿Cómo te sientes? Bueno, querido, no hay diferencia en mí. Estoy igual. Ninguna señal en lo absoluto. Bueno, gloria,
Lo vamos a tener. Amén. Él viene en camino. Eso es todo. Prepárate. Salió ese día y se sentó afuera en el pastizal y observó un rato a las ovejas y a los chivos y a todos los animales que él tenía por un lado del árbol. El Señor se le apareció y dijo: Yo soy el Shaddai. Abraham, tú estás viejo y Sara está vieja, pero tú no te estás fijando en eso. Tú estás viendo mi promesa, así que yo soy tu dador de fuerza. Amén. Solo recuéstate en mi pecho y amamanta hasta que recuperes tu fuerza. Párrafo 42. Igual como el pequeño bebé inquieto cuando está llorando y está enfermo, la madre se lo acerca al pecho y comienza a amamantar, y está amamantando la fuerza directamente de la madre, y mientras está obteniendo las vitaminas, como yo lo dije, obteniendo las vitaminas de su mamá, se va fortaleciendo y todo el tiempo está satisfecho. Y cuando un hijo de Dios se toma de cualquier promesa divina de Dios, está sacando las vitaminas de la palabra eterna de Dios, lo está fortaleciendo a usted. Amén. Observe, no me estoy diciendo amén a mí mismo, pero simplemente yo lo creo. Amén significa así sea, y yo en verdad lo creo. Noten, ahora lo encontramos que él continúa un poquito más adelante, y mientras él continúa, nos damos cuenta que Lot se separó de él y se fue a tomar el control de los lugares con pozos llenos de agua, y llegó a ser el alcalde de la ciudad, y su esposa llegó a ser la líder de todas las fiestas de costura y de las damas y demás. Ellos pensaron que les estaba yendo muy bien. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios les bendiga la lectura. Hermana Rosalia, por favor, si me confirma que lea, tenemos un par de minutos más en los párrafos 43 al 45. Confirme, hermana Rosalia. Bueno, mis hermanos, disculpen, no se encuentra. Voy a lecturar, tenemos unos minutitos más en los párrafos 43 al 45. Continuamos con el mensaje El Pacto de Dios con Abraham, predicado el día 28 de abril del año 1956, párrafo 43. Un día, cuando Abraham estaba sentado debajo de un árbol, él vio a tres hombres que venían caminando. Abraham, siendo un profeta, miró a estos tres hombres y él que reconoció quiénes eran. Él se metió a la tienda. Dijo: Sara, prepara rápidamente algo de harina. Se fue a donde estaba el ganado y tomó un corderito o una ovejita o un cornero y lo mató y lo preparó y salió con él. Y se lo dio a los hombres y se los lavó los pies. Ellos se sentaron y descansaron, y entonces, cuando estaban listos para irse, los dos hombres se fueron a Sodoma, y él platicó con uno de ellos, y la Biblia dice que no era otro sino Dios Todopoderoso. Él le estaba dando la espalda a la tienda, y Sara no salió. Las mujeres no andaban en los negocios de los hombres en aquel entonces como lo hacen hoy, así que ella se quedó en la tienda donde pertenecía. Y entonces ella estaba allí dentro de la tienda, y Dios le dijo a Abraham, dijo: ¿Sabes algo? Párrafo 44. No fue mi intención lastimar a las mujeres. No me estoy refiriendo a ustedes, mujeres cristianas. Pero el solo ver a las mujeres entrando en la política y demás es una desgracia.
está destrozando la moral de los Estados Unidos. Y recuerden, esto es América. Será una mujer. Mejor voy a dejar eso en paz, pero solo recuerde esto. Yo predigo esto, que una mujer será presidente antes que seamos aniquilados. Eso es correcto. Yo dije eso en 1933 por una visión. Seguro es un mundo de mujeres. ¿En dónde comenzó? Hollywood. Toda su sociedad, suciedad, vestimenta inmunda y cosas. Eso es lo que se trepó en nuestros hogares y cosas como esa. Y ahora viene a través de la televisión. Todo lo demás es una desgracia. Todos nuestros avivamientos nos ayudarán en nada hasta que regresemos otra vez al buen fundamento chapado a la antigua. Oh, yo, bueno, es suficiente con eso. Los predicadores les dirán más sobre eso. Pero ahora, noten, cuando Abraham, hablando con Dios, Sara atrás en la tienda, cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida el próximo mes y vas a tener un bebé. Párrafo 45. Por último, bueno, ¿saben algo? Sara se rió, Dios dándole la espalda a ella, se dio la vuelta y le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Sara dijo, oh, no, nunca me reí. Dijo, oh, sí, lo hiciste, te reíste. Ella estaba muerta de miedo. Vean, eso no la quebró. Ahora, ella hizo mal, pero ella no se perdió. Solo hizo mal. Estaba asustada. Noten, y luego cuando empezó a alejarse, ese hombre se desapareció y Abraham dijo, era el Señor, que él había hablado con el Señor Dios y Dios estuvo allí. Yo estaba predicando sobre eso en una ocasión, en un librito que iba a sacar hace varios años. Y un ministro me retó. Él dijo, predicador Branham, ¿quiere decirme que usted cree que ese era Dios? Yo dije, eso es lo que la Biblia dice. Él dijo, ¿de dónde obtuvo él ese cuerpo? Yo dije, bueno, mire, usted simplemente no logra entender cuán grande es Dios. ¿De qué está hecho este cuerpo? Un poquito de petróleo. Algo de luz cósmica. Unas cuantas cosas juntas como esas y unidas con átomos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir con el compañerismo. Y si el día de mañana nos permite continuar Dios dando su tiempo, continuaremos con este mensaje, el pacto de Dios con Abraham. Hermano Alfonso, Dios le bendiga, si nos puede despedir en oración. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, estamos contentos y agradecidos contigo, Padre, por permitirnos, Señor, estar reunidos, Señor, los que pudimos estar en esta tarde. Aquí, Señor, para poder lecturar esta palabra maravillosa, Señor, porque sabemos, Señor, que esta palabra fue traída desde la misma gloria. Señor, tú mismo la trajiste, Padre, Señor, y la colocaste, Señor, en el corazón de un profeta para poderla impartir, Señor, a la humanidad. Señor Jesús, cuánto te agradecemos, Padre, porque nos tocara esta cosa misericordia, Señor, porque fue tu misericordia, Padre, porque nosotros nada bueno habíamos hecho, Señor. Y fue, Señor, solamente tu gracia la que nos alcanzó, Padre, y hemos aceptado, hemos creído que esta palabra es la palabra de vida, Señor, porque no hay otra palabra más que tenga vida. Todas las demás palabras del hombre son muerte, Padre, pero la palabra que tú nos trajiste hasta a este mundo, Señor, es la palabra viva, es la palabra eficaz que puede salvar, que puede perdonar, que puede sanar. Padre, estamos agradecidos contigo, Padre, porque nos dieras, Padre, este glorioso privilegio. Señor, bendice, Padre, en gran manera a todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, y Padre, también a los que estuvieron participando en esta tarde.
Señor, bendíceles en gran manera a nuestros hermanos y hermanas, Señor. Padre, a los niños, las niñas, Padre, que participan. Sígueles dando esa lucidez y esa sabiduría, Padre, que hay en sus corazones, Padre. Que tú les aumentes esa luz, les aumentes, Padre, esa sabiduría, Padre, para que ellos puedan seguir lecturando. Señor Jesús, gracias te damos, Padre. Y en este momento, Padre, aquí vamos a terminar este compañerismo, Padre, porque más adelante, Señor, estamos esperando un mensaje que será traído, Señor, en esta noche, Padre, que podrá, Señor, ayudar y, Señor, podrá alertar a cada corazón que va a escuchar, Señor. Padre amado, en esta hora, pues, te damos gracias por todo, Padre, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Shalom. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Y shalom para todos los hermanos y hermanas y niños. Si Dios permite, el día de mañana continuamos con la lectura del mensaje. Shalom. Dios le bendiga. Hermano. Shalom, hermanas y hermanos. Shalom. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano José. Dios le bendiga, hermano Ari. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. A todos, shalom. A todos, sí. Shalom. Shalom. Dios me la bendiga. Shalom. Véngame. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero en misterio de la fiesta de la paz.
poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio séptuple. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y le reveló el secreto, le mostró a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio en la gran escena para poner fin a la caída. Un ángel
que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Árbol.